acá, sí. Ponte Arlex. Ponte. ¿Dónde está? ¿Me puedes indicar? ¿Quién va a ser? Gerente. No, pero esto no se ya, sí. Ponte Arlex. Ponte. ¿Dónde está? ¿Me puedes indicar? Gerente. No, pero esto no está. No quiere, yo no quiero nada. ¿Qué me dijo? Estamos haciendo un chequeo, estamos viendo el avance de las obras del segundo tramo de la línea 1. Estamos viendo el avance, ya está en un 65%, ¿no? 62% de la obra de 11 kilómetros. 12 kilómetros. 12 kilómetros, digamos. Hemos hecho una parte en un vagón especial que está trabajando ahí en la vía férrea, y hemos ido a inspeccionar la construcción de los puentes, de este puente y de las vías que se están haciendo. Creemos que la obra, en el peor de los casos, ¿cuándo tendríamos la obra? En el peor de los casos, septiembre es el plazo contractual, pero vamos a adelantar. ¿Pero cuándo hemos quedado? ¿Cuándo es nuestro compromiso? Abril. ¿Abril, no? Abril. ¿De qué año? De 2014. 2014. Y
Esperemos que esto se pueda acelerar aún más, cosa que podamos tener la obra pronto para beneficio de todos los vecinos de esta zona. La idea es llegar a mover casi 500.000 de pasajeros diarios en todo lo que es la línea 1 y continuar ampliando la red del metro, que faltaría todavía las otras líneas que están, este año estamos concesionando, Carlos. La línea 2 en el segundo semestre se concesiona, presidente. Muy bien, esa línea 2 es, va de este a oeste, ¿no? Esta es de sur a norte, de tal manera de ir simplificando el gran problema de lo que es el transporte en Lima. Terminando esta obra de la línea 1 en su tramo, primer tramo y segundo tramo, podríamos hablar de que trasladarse desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho se podría hacer en 45 minutos, lo que ustedes hoy día pueden apreciar se demoran más de 2 horas. Entonces, y también de una manera cómoda y no apretados en una combi, ¿no? Como sardinas ahí, ¿no? Entonces, la idea es mejorar el transporte para Lima. Presidente, ¿nos colocará entonces en un nivel de modernidad importante en la región? Claro que sí, somos una de las pocas capitales de Sudamérica que recién se está poniendo a tono con el sistema de metros. Señor presidente, ¿me permite una pregunta? Presidente, por favor, una consulta adicional, y es que se va a desarrollar en el Perú un foro económico mundial muy importante donde más de 500 personalidades asistirán y, por supuesto, los ojos del Perú no han visto. Bueno, efectivamente, el día de mañana ya iniciamos el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, donde van a estar presentes algunos jefes de Estado, como el presidente de México, el presidente de Panamá. Hay más de 700 jefes de misiones empresariales que están acreditados en el Perú. Vienen más de 50 ministros de Economía de diferentes partes del mundo. Llegan el presidente de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, viene también el BID, así que es un foro de primer nivel y que relieva al Perú dentro de lo que es el comercio internacional, dentro de lo que son los grandes eventos del mundo, y eso es un motivo de orgullo para todos los peruanos y peruanas. Presidente, han habido muchas gracias.